El 24 de junio de 2000 se apagó para siempre la vida de un gran artista de la música popular, como fue Rodrigo Bueno. Esa madrugada, el Potro dejó la vida terrenal para convertirse en leyenda. Pero no solo fue un enorme cantante y showman arriba del escenario, su carisma y poder de seducción lo convirtieron en un ganador nato. Su currículum amoroso está jalonado por una interminable lista de mujeres que pasaron por su cama. El último año de su carrera, seguramente el más explosivo de toda su vida, Rodrigo estaba imparable y había un ejército de fans dispuestas a tirarse de cabeza para tener un escarceo sexual con el ídolo cuartetero. En esos últimos meses, la novia oficial era Alejandra Romero, con quien además compartía el mismo departamento. Lo tenés muy incorporado a yo tu vida. De hecho, que tu hijo va a acompañar te pregunta. Mi destino siempre. Siempre lo digo. Cuando por ahí en algún momento o en algún aniversario posteo alguna foto, o mismos los fans que saben, porque los he recibido en mi casa y saben la cantidad de cosas que tengo privada, en mi privacidad, y por ahí Alejandra, compartilas. Y yo trato de ser un poco cuidadoso con eso. Y cuando posteo, viste, me dicen, ay, Ale, qué lindo. Y, ¿en sí, ese año y el que ha conocido a Rodrigo, Rodrigo lo ha marcado? Pero en paralelo a su relación oficial con Alejandra Romero, el Potro había empezado un acercamiento con Patricia Pacheco, madre de Ramiro, su único heredero. El problema con la Ale es que yo hace un tiempo me hice re amiga de ella, nos hicimos re amiga. Yo fui una re amiga con ella, la ayudé un montón, ella no la estaba pasando bien, me solidaricé como mujer. Y en que un día hicieron un homenaje y a ella no la invitaron y bueno, empezó a armar un quilombo bárbaro. Pero como Rodrigo no se privaba de nada y se daba todos los gustos en vida, no tenía problemas de saltar de cama en cama. Y fue durante la producción de una tapa para la revista Gente titulada La Potra y el Potro, donde se conoció con Graciela Alfano y tuvieron un encuentro más que caliente. En realidad tuve un romance con el Potro, en la tapa esa de Gente, ¿te acordás? El Potro y la Potra. Mi pasado fue el señor Potro, el verdadero, de True Hollywood Potro, con quien tuve un corto romance y lo recordamos. Sí, he tenido romances. Era una maravilla el Potro. Muchas se quisieron cargar como si fuera un título nobiliario la investidura de viuda. La que más usufructuó su noviazgo con el Potro tras su muerte, sin dudas, fue Marixa Valli. El primero sí te clicó con Colo, que la gente no se acuerda. Ahí comienza, y después, nada, cuando me pongo de novia con Rodrigo, Rodrigo me empieza a hacer sugerencias sobre... Rodrigo medio se enamora de mí cuando me ven esto. Ah, ¿con la cachaca se enamora Rodrigo? No, con esto, con Clericó, con Clericó. Sí, porque ahí nos empezamos a cruzar en las bailandas. Otro personaje de la movida tropical que se colgó del recuerdo de Rodrigo fue la gata Noelia, una cantante voluptuosa de fuertes curvas que tuvo su cuarto de hora contando su historia de amor con el Potro. Sin embargo, aparece en el historial amoroso del Potro una mujer poco recordada por la gente, pero que fue muy importante en la vida de Rodrigo. A Sarita Carrera, una bailarina uruguaya que formó parte del grupo Clérico con Cola, la llevaba tatuada en la piel. Fueron novios allá por 1996, cuando el astro cuartetero era un producto de consumo cordobés y todavía no había explotado a nivel nacional. Casualmente, o no tanto, Sarita fue compañera de Marixa Valli y del fallecido cantante Gustavo Clérico Olivieri. A pesar de no ser muy recordada, la bailarina uruguaya hizo una declaración explosiva que en su momento levantó mucha polémica. Sin que se le mueva un pelo de su flequillo noventoso, afirmó que Rodrigo tenía 3 testículos y que además era estéril. Dicen que el primer amor jamás se olvida. Ana Cristi era la novia de la adolescencia de Rodrigo, vecina del barrio Argüelles en la periferia de la capital cordobesa. A ella el Potro le dedicó su canción La foto de tu cuerpo. Sentado, fumando en un bar y pensando, escribo mirando tus fotos y extraño. La respuesta respecto de cuál fue la mujer que más amó murió junto con el Potro aquella madrugada fatídica del 24 de junio de 2000. Sin embargo, el inminente rodaje de la película biográfica sobre su vida está generando una fuerte controversia dentro del círculo íntimo del cantante cuartetero y está impactando muy especialmente en la sensibilidad y susceptibilidad de sus exnovias.
alguna de todas las mujeres que formaron parte del historial afectivo tendrá su lugar en la película. Bueno, lo mejor del informe es ver a Mirta bailando clericó con cola. Que...